Gracias por estar en el programa. Un gusto, gracias a vos. ¿Quién es Nicky Cantar? Bueno, un santafesino de esta ciudad que lleva más de 50 años viviendo en ella, donde no solo nací, nacieron mis padres, mis dos hijos. Tuve la oportunidad de, de formarme, de ir a, a, a la escuela normal primero, en donde me terminé recibiendo. En el secundario, como bachiller con orientación docente, y después hacer la carrera de, de Derecho en Ciencias Jurídicas y Sociales, eh, hincha de Colón. <laughs> eh, y, y bueno, con una este, actividad siempre muy vinculada a lo, a, lo, a lo público desde los lugares donde me, me tocó estar, ¿no? uh -huh. fundamentalmente en la vida universitaria, tanto como estudiante como una vez graduado y como docente universitario, bueno, decano de la facultad, ex rector. Te voy a tutear. Dale, Nunca dale. dejaste la universidad, o sea, fue estudiar y después empezar a ser docente y después decano y después Exacto, y haciendo carrera dentro, dentro de la yo, universidad. Eh, que llevo más años de mi vida en la manzana de, de rectorado y la facultad de ciencias jurídicas y sociales que, que en el resto de... Que en el resto de la ciudad. Eso fue casi como una línea biográfica. ¿No? Sí. ¿Y quién es Nick Cantar? <laughs> bueno, una persona sin bastante común, con, con virtudes y defectos, como, como todo ciudadano, que eh, tiene una relación muy, muy particular, muy, muy simpática con mis dos hijos. Me casé joven, tengo chicos bastante crecidos, ambos. Los dos abogados también, este, y de los que le gusta cultivar la, la amistad, la peña con amigos, las, las cargadas siempre en buen, en buen tono y sin, y sin traspasar la línea entre sabaleros y tatengues. Eh, y que cuando entro en confianza suelo ser bastante divertido. Cuando entras en confianza suele ser divertido. ¿Te cuesta, ¿Te cuesta entrar en confianza? Sí, sí, supongo que sí, que el, es difícil que, que genere una relación con personas que recién conozco, pero después de un tiempo, cuando entro en confianza, ya la cosa cambia, hay mucho. ¿Y ¿Hay un perfil bajo o, o, o no necesariamente esa es la palabra? Sí, no sé si esa es la palabra, sí, sí. Ser, digamos, una persona tranquila, sincera, de pocas palabras, más de escuchar que de hablar eh, con ciertas sencilleces, ser perfil bajo, digamos que sí, que es un perfil bajo. Eh, es raro encontrar gente que diga: Yo soy una persona tranquila es raro eh, quizás no, porque pero... vivimos todos enloquecidos en vorágine, llenos de, de, de problemas y demás pero es raro encontrar una persona que diga, yo soy tranquilo sí sí tranquilo muy sereno siempre hasta en los momentos más, más tensos este, no pierdo la tranquilidad eh, ¿y, y por qué votarías a, a cantar a, votarías a cantar como intendente porque creo que me siento preparado con experiencia en gestión, conozco la ciudad como, como el que más. sabes este, o sea, sabés muy bien que la vida en nuestra Universidad Nacional del Litoral no es una vida de una universidad puertas adentro, una encerrada en un círculo, sino que al contrario ha tenido... tiene una fuerte vocación extensionista vinculada con los temas sociales, que me ha interesado toda la vida la, la política bien entendida y, y he seguido el cambio que ha tenido la ciudad. En, en los últimos años y me creo con fuerza ganas y fundamentalmente con, con equipo como para seguir este, en ese mismo camino ese perfil de un tipo de pocas palabras eh, dificulta el hecho de hacer campaña no para porque nada porque hay que, bueno de repente te pone esa situación de salir recorrer los barrios hablar con gente saludar este no no para nada al contrario no no creo que la, la gente está un poco también cansada de ese perfil entre comillas del político que iba y le bajaba línea y le decía todas las cosas como son y cómo hay que hacer y que se la creen toda. Y este, esta forma de ser también es la que he volcado en cada una de mis actividades y ahora estamos haciendo lo mismo, escuchando a la gente, generando propuestas, trabajando en diferentes encuentros con los santafesinos todas las semanas y al contrario, eso me a mí me facilita muchísimo ser Alguien que está más propenso a, a escuchar y a, y a intercambiar y a generar un diálogo a partir Estamos de... Estamos acostumbrados al, al, al político que nos dice, yo les propongo, yo les prometo, yo creo que hay... ¿no? Exactamente. Estamos acostumbrados. Si buscan eso en mí, busquen a otro candidato. Que busquen a otro candidato. Yo preguntaba recién por qué, eh, por qué ser intendente, o por qué sí ser intendente, o por qué votarte como intendente. Si vos te mirás de afuera, mm. eh, que no es fácil... No, no es fácil mirarse a uno de afuera. Estás llevando ese esfuerzo desde que empezaste. ¿Viste es así eh, ¿qué, qué, ¿Qué aspectos, vos dirías? No sé si lo voy a votar un poco como intendente. Hay algo ahí que no, que, que quizás lo, lo debería pensar mejor, debería conocerlo mejor. Es difícil pensar este, en qué, en qué aspectos. Bueno, porque no he estado eh, de lleno involucrado en las, no he sido parte de las gestiones municipales. Ajá. Este, como parte activa, pero yo diría como respuesta a eso que, que he seguido en el día a día, tanto particularmente las gestiones de Mario Barleta y las dos últimas de, de José Corral, involucrado, interesado en lo que se hacía en la ciudad y participando desde afuera, desde diferentes roles. Eh, tal vez eso primero creo que puede ser alguna duda que puede tener uh -huh. alguna persona. ¿no? Y... Si bien eh, sos el candidato eh, que plantea la continuidad de, de no sé si, la, si es exactamente, exactamente así, de, de, de la gestión de Corral, porque es cierto, Corral llega como continuidad de Barleta, de alguna manera, porque formaba parte de, de su equipo de gobierno. Ahora en este caso no, es un hombre que no estuvo en la municipalidad, con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar. Exacto, lo que charlábamos recién, ¿no? Este... Visto desde afuera, puede ser, digamos, para, desde un lado positivo y desde otro lado eh, negativo. Yo lo que creo que en la, la municipalidad es un claro ejemplo de ello, pero ocurrió lo mismo cuando tuve que asumir otras responsabilidades, desde el caso de la universidad es muy claro, en que uno tiene que saber este, no caer en lo que yo siempre he denominado, creo que alguna vez lo hemos charlado con vos en otra oportunidad. Eh, el delirio fundacional de los argentinos, ¿no? uh -huh. De que cuando uno llega a un determinado lugar dice, bueno, la, la historia empieza a partir de lo que yo haga acá. Ahora sí. Ahora sí. Eh, y no tomar en cuenta todo lo positivo y, y lo bueno que se han hecho en, en gestiones anteriores. Y yo creo que hoy estamos en esas circunstancias. Hay una ciudad distinta que ha cambiado positivamente en muchos aspectos. Hablando con Diría que hace con la totalidad de los vecinos, incluso aquellos que son más demandantes y que tienen más críticas. Eh, cuando uno no, lo pone en el diálogo, en la discusión acerca de la Santa Fe de hoy, o la foto, si queremos, de la Santa Fe de hoy con la Santa Fe de hace 10, 12 años atrás, y difícilmente encontremos a alguien que no reconozca que la ciudad ha cambiado y ha cambiado para bien, incluso en un contexto. Complicado. Complicado, ¿no? Complicado. Eh... Uno puede pensar que 12 años de gestión, 4 años de baleta y 8 años de, de corral, genera un desgaste al sector. Eh, ¿Eso es una mochila este, que, que hay que, que levantar? No lo siento yo, no lo vivo como una, como una mochila. Porque que más allá hay que de que levantar, las cosas ¿no? salgan bien o mal, el desgaste existe, ¿no? no, ¿no? Sí, pero que es, es absolutamente lógico. Es decir, el desgaste existe porque el... El vecino de un barrio que ve obras importantes en el barrio de al lado y que al barrio de él todavía no ha llegado, este, tiene una demanda especial. Yo creo que en el, el Santa le han, se le han cambiado las expectativas en los últimos uh -huh. años y por eso también es más demandante. Y eso que en principio uno podría decir, uy, no se conforma. No, todo lo contrario, a mí me parece muy positivo y es que a la vez lo moviliza a participar, a reclamar, a pedir soluciones y en los lugares donde esas soluciones todavía no están, que son muchos, porque la ciudad es una ciudad complicada, que venía con problemas estructurales muy grandes, eh, y que si bien muchas cosas se han solucionado, hay muchas cosas todavía que hay que hacer. Uh -huh. eh, sí, da la sensación de que, que ha cambiado este, el escenario, ¿no? Hace 12 años los problemas más importantes eran los estructurales. Sí, sí, en eso se ha mejorado duda. mucho. Este, ¿y, ¿Y hoy los problemas cuáles son? Digo, se ha avanzado un montón en lo estructural, en lo, en lo organizativo, en la planificación. Hoy, muchos... hoy tuvieras que decir, yo no. soy intendente mañana, la verdad es que estas van a ser mis prioridades porque es muy preocupante. Me encantaría ayudar a solucionar esto. Yo diría que dos cosas. Una, que es, hay algunos barrios donde hoy recién están dadas las condiciones como para avanzar en brindar los servicios que eh, todavía hoy no han llegado. ¿Por qué digo esto? Porque si no teníamos hecho. Los desagües no podemos pensar en el cordón cuneta y mucho menos en el pavimento. Esto que parece tan lógico. Bueno, no, no es tan lógico. Para el que Fe no entiende, claro, el que no entiende de la materia dice, ¿pero por qué no le hacen el cordón cuneta? No siempre fue así, digamos. O sea, el cordón cuneta es para que el agua corra y termine en un desagüe, por claro. lo tanto tiene que estar el desagüe hecho. Y después vamos a hacer el pavimento. Entonces hay muchos barrios de la ciudad, hay 44 kilómetros y medio de desagüe hecho en los últimos 10 años en la ciudad de Santa Fe. Eh, y hay lugares donde. Hoy todavía se está en obra, ¿no? como el caso del Espora, un desagüe inmenso en el norte de la ciudad. Entonces, hay servicios que todavía no han llegado porque estas obras de infraestructuras eran necesarias hacerlas previamente y reitero algunas que están todavía en camino. Eso es un tema, llegar con servicios y brindar este, las mismas oportunidades y los mismos servicios a todos, todos los santavecinos, independientemente del lugar donde le toque vivir. Pero el tema que más me preocupa, que que es el que sin duda alguna preocupa a todos los santafesinos eh, por igual vivas en el centro de la ciudad, vivas en, en, en el oeste, en el norte o en la costa, y que es, así como hablábamos de una foto positiva de la Santa Fe de hoy comparando con la Santa Fe de años atrás, esta es la foto negativa, que es el problema de la inseguridad. Santa Fe sí, en momento se torna irrespirable. Dejó de ser la ciudad cordial. Cuando nosotros nos criamos y... Y en nuestra juventud, Santa Fe era conocida, si hasta por el eslogan de Santa Fe, la ciudad cordial, que iba mucho más allá de la cordialidad amistosa de los santafesinos Iba porque era una ciudad tranquila en la que se sí, podía... casi un pueblo grande. Trasladar, un ¿no? pueblo grande. Yo cuento siempre, yo tengo parientes marplatenses que, que, te hablo de 20, 25 años atrás, venían a 30 tal vez, venían a Santa Fe y se sorprendían porque uno salía de su casa y... No sé si no era un problema si la había puesto o no la había puesto llave a la puerta, o con los, cuando bajaba el sol y empezaba a subir, a bajar un poco también la temperatura con ellos, nos sentábamos en la puerta a tomar mate. Y hoy esa tranquilidad, esa cordialidad de Santa Fe ya Yo sí, creo que es la, la gran deuda, el punto más oscuro, sin duda alguna, que dejan. Eh, los 12 últimos años de gobierno socialismo en la provincia. Hacemos un corte y después la, la pregunta este, de cajón y la municipalidad que puede hacer en ese sentido. ¿no? Eh, volvemos enseguida. Bueno, Hablábamos recién sobre el tema de la inseguridad como un, seguramente el tema que más preocupa a la gente en Santa Fe. ¿Desde el municipio qué se puede hacer? ¿Hasta, ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Con qué elementos? Desde el municipio se puede hacer mucho. Obviamente se necesita el acompañamiento de un gobierno provincial que tenga firmes los objetivos y que tenga firme la decisión de atacar a, a la delincuencia y darle una batalla importante porque es cierto que el problema de la inseguridad es un problema de todo el país pero también es cierto que si nosotros comparamos nuestros índices de homicidios que son uh -huh. los que no se pueden esconder porque lamentablemente más de un asalto un robo la gente ya ni se preocupa por denunciarlo no eh, estamos entre dos y tres veces por encima de lo que es tu provincia, Córdoba, digamos, para nombrar una provincia... En la mía es... ya es Santa Fe, pues ya llevo veintipico de años, pero sí, nacido... es una provincia que, sí. que no solo que es vecina, sino que es muy similar en muy cuanto parecida. al desarrollo económico de la provincia, o Mendoza, este, para nombrar otra de las provincias grandes de, de, de nuestro país. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, y más de lo que indudablemente se ha hecho. La ciudad de Santa Fe fue la, la primera ciudad que tuvo un sistema de monitoreo por cámaras en la provincia de Santa Fe, uh -huh. que es muy importante. Se puede, hay que seguir trabajando en brindar mello, mejor y mayor iluminación, más, mejor y mayores aperturas de calles que conecten los barrios, trabajar más firmemente, más fuerte con el tema de desmalezamiento, que todas esas cosas son que condicionan de alguna u otra manera. Los problemas de inseguridad, pero lo esencial es poder trabajar en forma conjunta con, con el gobierno provincial, que haya una decisión firme de darle batalla a la delincuencia y, particularmente, al narcotráfico que ha hecho mucho daño en nuestra provincia en bueno, último año. Yo no lo veo, no lo veo, no, no lo veo, este, veo falta de móviles policiales, falta de respuestas, los vecinos, barrio que vayas, te, te lo señalan, este, falta de reacción rápida, falta de, res, de un respaldo a las fuerzas policiales, tal vez por pruritos ideológico, por lo que sea, pero falta de respaldo a las fuerzas policiales para que persigan la delincuencia, eh, un buen número del, del, del sistema policial y de, la, de las fuerzas enredados en corrupción. Pasó con lo del Comando Radioeléctrico la semana pasada, pero también la mitad de los detenidos por las causas de, de los monos este, eran policías. Vos dabas un dato hace unos años. Hay 8.000 policías con, con, algún, este, este, con, un, entonces, con un sumario abierto, con de 22.000. De 22.000, un tercio. Eh, o sea, eso es lo que demuestra que que... Vino una falta de, de conducción nunca fue tomado seriamente el problema de seguridad cuando hace 10 años atrás hablábamos y los vecinos y los ciudadanos vecinos hablaban de la inseguridad en Santa Fe, nos decían que era una cuestión de una sensación de inseguridad eh, y que cuando se decía que el narcotráfico se había instalado en, en la ciudad de Rosario es, eh, desde el desde las áreas gubernamentales se hablaba de que se pretendía estigmatizar a Rosario y que Santa Fe no era más que lugar de paso. Bueno, lamentablemente eh, esos diagnósticos fueron todos eh, equivocados y hoy estamos en la, en la situación que se está en Santa Fe, que reitero, en todos los índices que podemos ver y medir estamos mucho más graves que cualquier otra provincia del país. Eh, eh, eh. ¿Cómo se hace para enfrentar la inseguridad cuando hay un 30% de pobres y muchos de ellos totalmente fuera del sistema? Lo cual uno no puede decir que ser pobre significa ser delincuente, ni mucho menos, pero sí que la falta de oportunidades abre una puerta a la delincuencia. Indudablemente, hay que trabajar... ¿Se puede hacer las... algo desde la ciudad? Por supuesto, porque hay que trabajar en las causas y, en la... y las causas están, en, en, entre otras cosas, en, en la pobreza. Se puede trabajar desde una municipalidad que aliente al emprendedorismo como se está haciendo y que es importante seguir fortaleciendo esto, porque, porque esos resultados después se ven. Tuvimos conocimiento la semana pasada, hace 10 días, de los índices de desocupación y no es casual que la ciudad de Santa Fe en comparación con el resto de la provincia esté en mejores situación porque hay políticas de aliento a, a generar puestos de trabajo. Hay, apoyos a través de las escuelas de trabajo, decir, ¿cuántos serán? Y hay un número porque hay ya más de 200 chicos que empezaron en las escuelas de trabajo y que hoy ocupan un puesto fijo de planta en alguna empresa de la ciudad. Pero también hubo un incentivo del gobierno local para que esas empresas primero a través de un sistema de pasantía y después una vez que los pibes se formaron, se capacitaron y los conocieron, no tuvieron la prueba, lo incorporaron a la planta. Más de 200, es un número uh -huh. importante para un programa que lleva poco más de tres años de vigencia y siete escuelas de trabajo en funcionamiento. Eso hay que hacerlo indudablemente. Lo que no podemos hacer, que creo que es lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, en mi humilde análisis, es que con el discurso de que las causas están acá, no se hace nada para perseguir la delincuencia una vez que el hecho. Este, eh, se ha cometido, ¿no? O, o no se tiene la firmeza para afrontar una lucha fuerte contra la delincuencia. Un ejemplo: sí. eh, todavía no, po no podemos trabajar en conjunto entre ciudad y provincia para que uno de los problemas graves que estamos teniendo, recorrido varios barrios, siete jefes, Guadalupe es uno de ellos, incluso se ha movilizado muy fuertemente en los últimos días por el tema de motochorros. Y hay operativos que pueden ser municipales de los inspectores de tránsito que deberían estar con, en, online con la información que tiene la, la provincia para decir, bueno, lo tuve a José curioso en una moto que yo veo que la moto está robada. ¿Todavía no existe Entonces, eso? Y eso no se ha logrado articular. ¿El sistema Cóndor es...? un sistema es el el tema que la provincia no comparte eh, con la ciudad y se pierde una oportunidad de... Este, seguir ese tipo de delincuencia, por ejemplo. No. ¿no? Eh, la situación económica general del país complica eh, una elección en la provincia de Santa Fe, para cambiemos. ¿O, o crees que la gente por un lado, bueno, este, analiza la ciudad, la provincia, probablemente no, algo... que una situación económica difícil, este, como la que estamos atravesando, como fue específicamente el, el año pasado. Eh, de alguna manera condiciona, este, pone de mal humor a la gente, hay dificultades y para llegar a fin de mes los que tienen todavía la posibilidad de conservar su trabajo, otros que están peor todavía porque han perdido su, su fuente de trabajo, e indudablemente eso tiene un impacto, sería eh, necio negarlo, pero también es cierto que particularmente en lo que yo estoy viendo en este recorrido ahora más intenso de la ciudad, es que las Preocupaciones cuando estamos hablando del de próximo intendente de la ciudad son las preocupaciones locales, son las preocupaciones de, de la ciudad que, digo, que no es exclusivamente la BL, no es alumbrado, barrio, limpieza, es mucho más que eso. Es esto que decíamos recién, cómo hacemos para trabajar en conjunto con provincia y nación para, para brindar mayor seguridad, cómo hacemos para generar este, empleo, cómo trabajamos para generar condiciones para que los jóvenes tengan más oportunidades eh, en lo inmediato para hoy, pero también para futuro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que los 17 jardines municipales que están en funcionamiento se multipliquen en el futuro? Porque creo que eso es algo que, que ha quedado una marca de la ciudad. Eso de también ataca y la y inseguridad. Que, que eso, también eso también ataca la ataca inseguridad. La Fundamentalmente lo que eh, facilita es acercarnos a esto que realmente decimos que es lo que nos preocupa, digamos, que... Hay igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes, independientemente de qué barrio de la ciudad haya nacido. Hablemos un poquito de política. En los últimos días comenzó a circular fuerte rumor de que el gobierno nacional quiere reunirse con el radicalismo para que el radicalismo forme parte de una posible fórmula. ¿Crees que debería tener el radicalismo un espacio mayor? dentro del gobierno nacional, dentro de la toma de decisiones. En, en, en toda fuerza política se conforma como, como un frente, como una alianza de diferentes partidos. Siempre existe esa tensión entre los diferentes partidos que la integran por tener un mayor protagonismo que va mucho más allá de exclusivamente los lugares mm -hmm. de... De, de gestión y esto pasa también, lógicamente en, en Cambiemos también y el radicalismo... Pero pasó de la provincia con el socialismo y el radicalismo dentro del frente, ¿no? Y también, o de un sector del radicalismo. Bueno, pero yo, la, la experiencia que yo tengo en la Cámara de Diputados particularmente es no hay distinción este, del trato cotidiano y diario que tenemos no solo dentro del interbloque de Cambiemos, sino con el Ejecutivo... Con respecto a, a ninguno de nosotros nos pregunta si somos el pro del radicalismo de la coalición cívica cuando hay un tema puntual que, que discutir con, el, con gente del Ejecutivo. De todas formas, me parece que es importante que esto se dé en el marco de, del diálogo y la convivencia propia dentro de una alianza que es muy joven que obtuvo resultados electorales positivos muy rápidamente y que bueno está tratando de consolidarse en un contexto internacional difícil. ¿Cómo ves, el, este, yo sé que nadie tiene la bola de, de cristal, pero a partir de las, de las variables que hoy manejamos, eh, el año que viene, si te toca ser intendente? Bueno, yo creo que eh, veo esta situación de, de la... Dificultades del 2018 y de este principio de año, muy similar a lo que ocurrió en el principio de la gestión de Macri en el 2016. Uh -huh. eh, y que no es casual que la provincia de Santa Fe haya sido la primera provincia del país que empezó a tener los síntomas de crecimiento sobre fines del 16 y esto se vio muy claramente en el 2017, ya en todo el país. Y no es casual porque la nuestra es una provincia fuertemente agroexportadora. Y así como el año pasado tuvimos la peor sequía de las últimas décadas, este año estamos por tener cosechas récord. Y yo confío que, no ya el año que viene, sino en la segunda parte de este año, particularmente los santavecinos, vamos a empezar a notar que empezamos a salir de esta situación tan difícil. Muchísimas gracias. ¿eh? Al contrario. Gracias, José.